Esto pasó en Inglaterra. Le pasa a todo el mundo. El tipo, Tony, se llama Tony, sí, en serio, ¿eh? 29 años. Su pareja Lorna, de 28. Parejita. ¡Tony! ¡Tony! Viven en Bradford, West, sí, Yorkshire, en, sí, Inglaterra. Recibieron a una refugiada ucraniana. Atención. En la casa. Excelente. O sea, idea, que la ucraniana, sí, pasó a vivir con, sí, ellos. Y eso está muy bien, habla muy bien del alma noble de esta pareja. Tres. Pero a los 10 días, el tipo de la pareja se escapó con la refugiada ucraniana. 22 años. Se enamoró perdidamente. Hubo un flechazo. ¿Saben lo que dijo la ucraniana? No. No, flechazo, no disparo. ¿Y qué dijo? La ucraniana Sofía, de 22 años, dijo: tan pronto como lo vi, me gustó. Y esta es nuestra historia de amor. Sé que la gente pensará mal de mí, pero sucede. Pude ver lo infeliz que estaba Tony en su matrimonio. Alguien que me alcance el bisturí. Lo último estaba de más, me parece. Sí. Parece que lo último estaba de más. ¿Qué dijo él luego de que Sofía, de 22 años, habló? Comenzó como un simple deseo mío de hacer lo correcto. El recibirla como una refugiada. El poner un techo sobre la cabeza de alguien necesitado. Un hombre o una mujer. Y llegó Sofía, la primera persona en ponerse en contacto. Después que me uní a los grupos de Facebook para personas dispuestas a albergar refugiados. ¿Qué dice la mujer de Tony? Bueno, la ex mujer de Tony. La mujer de Tony, Lorna, se había hartado del vínculo cercano inmediato que su ex marido y Sofía tenían. Los dos iban al gimnasio juntos. Se sentaban durante horas hablando en un estacionamiento. Era obvio que algo pasaba. Y Tony dijo: atención. He descubierto una conexión con Sofía como nunca antes. Estamos planeando el resto de nuestra vida juntos. Hablo un poco de eslovaco. Y no es diferente al ucraniano. Así que pude hacerme entender en su idioma. La mujer se sintió desplazada y exigió que Sofía se fuera de la casa. Pero yo lo mato, ese hijo de puta. Y él dijo: atención. Si ella se va, yo me voy. Hay que tener cuidado con eso. Ambos hicimos nuestras valijas y nos mudamos juntos a la casa de mis padres. Lorna quedó en la casa cuidando de los dos pibes. Él se es fue. Es un idiota. ¿Quién puede decir que es un idiota? Uno no se enamora de una mujer. ¿Ah, no? ¿Y de qué se enamora? Se enamora de una situación. No. Bueno, sí. 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 Una pareja recibió a una refugiada ucraniana y 10 días después... Muy linda. El flechazo cambió la vida de los tres. Él se fue con la ucraniana.
¿Te enamoraste de alguien alguna vez a primera vista y dejaste todo por esa historia? Atención. ¿O te dejaron por alguien a quien ayudaste, alojaste en tu... Este es más difícil, ¿eh? Hay que tener coraje. Alojaste en tu casa. Ojo, es esto de alojar en casa... Podría ser peligroso. Genera cierto morbo importante, ¿no? Atención. ¿Hay que estar mal de la cabeza? Bueno, anda a notar. 2-410-1019. 2-410-1019. ¿Te enamoraste de alguien así a primera vista, tipo flechazo? ¿Y dejaste todo por ese amor? ¿O te dejaron de un día para el otro? Al 2-410-1019. Son cosas que antes no pasaban. Siempre pasó, perdón que se lo diga, señor. Siempre ¿cómo pasó. ¿Sabes? 2-410-1019. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al 1019, mensaje de texto. Flechazos. Amor a primera vista. ¿Te enamoraste de alguien a primera vista y dejaste todo por ese amor? ¿O hiciste un gran amor gracias a ese flechazo? ¿Crees en el amor a primera vista y ese flechazo mágico que aparece y hace que invada todo tu cuerpo y tu corazón y tu mente? ¿Y por casa cómo andamos? Mira, ni una flecha te da. ¡Hola! ¡Hola, Peti! ¡Hola! ¿Quién sos? María. ¿Cómo estás, María? Bienvenida. Muchas gracias, muy bien. María, contanos de tu flechazo. No en este caso fue flechazo. Uy, ¿y qué fue? ¿Un balazo? Sí. Balazo, para, un espadazo. Para, ¿te vinieron a afanar? ¿Te vinieron a afanar y te enamoraste del ladrón? El síndrome de Estocolmo. ¿Qué pasó, María? Mi media hermana se vino a vivir a mi casa. ¿Tú qué? Mi media hermana. Tu media hermana, hija de papá. Hijastra. Hijastra de papá. Con mi hermana, no. Hija de mamá. Hija de, sí. Bien. Tu media hermana se vino a vivir a casa. Se vino a vivir a mi casa, que ya estaba juntada. ¿Vos ya estabas juntada con quién? Con un tipo, obviamente. Sí, sí, obvio. ¿Hacía mucho tiempo? 2 años. 2 años. Bien, obviamente lo descarto porque hoy sí, no se sabe, podés estar enganchada con una chica también. Bien. No. Bien. Ahora somos padres, después de 10 años somos padres, ya pasó un montón de tiempo. Atención. ¿10 años estuviste en pareja? No, en pareja 17. 17 años. Ay, en pareja. Pucha. Bien. Sí. ¿Y hace 10 años que tienen un hijo? Sí. Bien, qué lindo. Sí. Y vino tu media hermana. Felicidades. Bueno, vino mi media hermana y yo como que la gente me decía y pensar y qué sé yo. ¿Para qué te decía la gente? No, que abrí los ojos, que había algo y qué sé yo. Y yo como que no, como que confiaba en los dos, ¿entendés? Bueno, a ver, estamos hablando de tu pareja, tu marido, padre de tu hijo y tu media hermana. Si bien no es hermana del todo, es media hermana. Sí. Hay una mitad sanguínea que las une. Sí. Sí. ¿Y? Y nada, le inventé una historia y nada, me dijo. ¿Cómo? Que no. Inventé una historia. ¿Cómo que inventaste una historia? Sí, le dije que lo habían visto saliendo del telo, que le habían conocido el auto y que eso no era. Y que bueno, jugaste toda la ficha. Sí, era como que en el fondo estaba segura, ¿entendés? Sí, claro, pero a ver, ¿podías haber empezado con algo más light, algo más tranqui? Sí. Nada, que más tranqui, olvídate. O sea, vos le dijiste que te habían dicho o que vos lo viste. Sí. No, que me dijeron que mi vecina lo vio salir el auto del telo. Sí. Y nada, y le dije, y yo no era Jorge, le digo, y me dice, y ahí está, me tuvo que decir que no, que fue una vez, que se hizo, y hacía meses que venían juntos.
Pará. Atención. Sí. Dunga Dunga. Él te dijo que fue una vez, ahí sí, te dijo, sí. ¿Te reconoció? Me reconoció en el momento, sí. ¡Un boludo! ¡Ay, la pucha! No, ¿cómo vos? Yo dije boludo. No. Sí, sí. Pará, María, en sí. ese momento tu pareja... ¿Te reconoció que se acostaba con tu media hermana? Boludo. Exacto. Sí. Gente de Pará. Confianza. ¿Y que fue una sola vez? Y que fue, había sido una sola vez, solo esa vez. Está mintiendo. Pará, ¿y con una vez no alcanza? Sí. Sí. ¿Con una vez creo alcanza? Que no. A mí no me alcanzaría. No, digo, pará. Con una vez no alcanza como para sacarlo de tu vida. ¡Afuera! No, me parece que era muy joven, estaba en la edad de la pava o de la pavada, no sé. Pará. Sí. Pará. Se corta. Momento. ¿Vos seguís con tu marido? ¿Seguís con él? Sí, pero ¿sabés qué? Pará. Bueno, está bien, sí. ¿Vos seguís con él? ¿Le perdonaste esa historia? Sí, la perdoné, sí. Pará. ¡Pelotuda! Pelotuda, nadie es quien para juzgar. Sí. Momento. ¿Pero vos estás loca? No está loca. Sí. Momento. Sí. María, en el momento tu pareja te reconoció que se había... había intimado con tu media hermana. Sí. Pero te dijo que fue una sola vez. Y vos sabés que no fue una sola vez. Fueron un montón de veces fueron. Es más, fueron como 5 o 6 meses. 6 meses, seguro. ¿6 meses? ¡Ay, la pucha! Bien, la pregunta es... Una vez que tu marido te reconoció... ¿La pregunta? Que se había, que se había abierto de corazón con tu media hermana. ¿Qué hiciste con tu media hermana? Obviamente le dije que no fuera más a mi casa. Y bueno, en fin, nada. Pará, pero ella te dijo, pero pará, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, se ve que él la llamó enseguida y le dijo que sabía todo. Ah, bueno, muy bien. O sea, él la llamó y le dijo, atento, el operativo se desactiva. Sí, seguro. Bien. ¿Y ella te pidió perdón? ¿Tu media hermana te pidió perdón? No, nunca, jamás, no. Para, ¿los tres? ¿Te lo reconoció alguna vez? Sí. Sí, obvio. Alzó la mirada y me dijo que sí. ¡Ay, la pucha! ¿Y vos qué hiciste cuando tu media hermana te dijo me acosté con tu marido? La miré en los ojos y le dije... La venganza me sirve en plato frío. Eso es cierto. Por eso la quería matar, la quería ahorcar, le quería pegar. No. ¿Y pero después, yo soy una persona muy calmada y le dije... ¿Qué pasó? Que la venganza se sirve en plato frío. Bien, ¿te vengaste de tu media hermana? Atención. Todavía no, porque todavía no se ha casado. Para. Seguro. ¿Yo entendí mal o tu estrategia es hacerle lo mismo a la ley del talión? Ojo por ojo, diente por diente. Hacerle exactamente lo mismo a los dos. Decirle después que le haga decir al tipo por qué me acosté con él. Sí, decirle a ella y venir a decirle hoy mi esposo que lo hice. ¿Qué? Perdón, al final, ¿qué? Y decirle a mi esposo que lo hice, que también le comí el marido a ella. ¡Ay, la puta! Ojo por ojo, diente por diente. Le comí el marido a ella. Sí, así se lo voy a decir, porque ella me decía lo mismo. ¿Para cómo te dijo ella? Que te comí el marido. Te comí el marido. ¿Y vos seguís con él? Sigo con él. ¡Pelotuda! ¿Y no pensás que siguen con tu media hermana o que puede...? Sí. Si lo hizo una vez con tu media hermana, puede hacerlo con cualquiera. Aunque todos podríamos actuar de esa manera. Supuesto. ¿No? Sí. Claro. Sí. ¿Vos estás tranquila? Estoy sumamente tranquila. Ojo, obviamente que siempre uno tiene un ojito abierto, pero... ¿Pero? ¿Estás esperando que tu media hermana tenga pareja? Estoy esperando que se case. ¡Ay! ¡Ay, la pucha! Estoy esperando que se case. Ojo por ojo, diente por diente, no. Sí, no. ¡Hola! Hola, buenas tardes. ¿Quién sos?
Mónica. Mónica, ¿cómo estás? Bienvenida, Mónica. Muchas gracias, mi amor. ¿Habías escuchado la noticia, la historia de la pareja que recibió a la refugiada ucraniana y 10 días después el tipo se escapó con la refugiada ucraniana? Y bueno, pero puede pasar. Obvio que puede pasar. Así es la vida. ¿A vos no te pasó, Mónica, un flechazo? Sí. Atención. Sí, sí, sí. ¿Estabas en pareja? ¿Estabas casada? Casada, casada. Hacía 7 años estaba casada. 7 años casada. Bien. Sí. ¿Y qué pasó? ¿Quién apareció? Bueno, salió la oportunidad de entrar en sociedad para comprar una panadería. Atención. Y bueno, cuando fuimos, que mi esposo fue el que vio todo, no sé, cuando yo fui a conocer, a ver cómo era, Atención. Ahí vi al maestro de pala. Alguien que me alcance el bisturí. Pará. ¿Qué hace él? Es maestro de pala. Maestro de pala. El panadero con el pan. El panadero con el pan. Mónica, ahí estaba el panadero, el maestro de pala. Sí. ¿Y qué pasó? Y nos vimos y así, viste, cuando sentís que la persona te recontratrae, que vos le atraes a él. La misma vibra, la misma vibra. Exacto. Sí. A la semana me invitó al cumpleaños 15 de la hija. ¿Para a vos? ¿A vos o a vos y tu marido? Atención. No, me invitó a los dos, pero mi marido no quiso ir, fui yo sola. Pero... Y vos, vos estabas deseando que tu marido no vaya. Que me diga claro. Que no, que se quede en casa, que se quede en casa. Que se quede en casa, que se quede en casa. Por favor, que se quede en casa. Cuando tu marido te dijo que no, pegaste el grito en el cielo por adentro, ¿no? Claro. Ah. Qué horrible, siempre me dejas sola para ir para todos lados. Qué espanto. Siempre tengo que ir sola, poniendo la cara yo. Vamos todavía. Para, momento, recordame cuánto tiempo pasó desde que empezaste a trabajar en la panadería hasta que el maestro de pala te invitó al cumpleaños de 15 de su hija. Una semana. Una semana. Era el cumpleaños de 15 de su hija, ¿no? Sí. Bien. Una semana. Que lo hacían en el interior. Atención. Porque eran del interior, eran de Durazno. De Durazno. Y vos te fuiste... Ah, entonces te quedaste a dormir en Durazno. No, me fui y me vine con él en el auto. Pará. En el auto. ¿El tipo no estaba casado? ¿El tipo estaba separado? Sí, no, el tipo estaba divorciado. Divorciado. Vamos todavía. Y él salía, yo termino acá con la pala y nos vamos para Durazno. ¿Sí? Ahí va. Bien. Ahí está. ¿Qué tal estaba? Linda, ¿no? Te sí, pusiste preciosa. Linda, así que... ¿Y? Preciosa. ¿Y? Y bueno, está a la vuelta. ¿Qué pasó? Sí. ¿Qué pasó? Está... Momento, ¿bailaron? En la casa de Balunga. ¿Para bailar? ¿Bailaron juntos? Sí. Sí, bailamos. Sí. Y las fotos de mi cumpleaños de 15, él me presentó como la novia. Alguien que me alcance el bisturí. Alguien que me alcance el bisturí. La gente está muy loca. No, pará, pero... ¿Vos compraste la panadería? Respira hondo, Pequi. Sí. Pará. ¿Vos compraste la panadería con tu marido? O sea... Vos, la dueña de la panadería, fue al cumpleaños... Pero él era socio. Ay, el maestro de pala era socio. Ah, parece que el maestro de pala también era socio entonces de la panadería. Claro. Bien. De todo en general. Pará, ¿y te presentó? Sí. Como sí, la novia. Sí, pero... Bien, ¿y? Pero... Y bueno, hasta cuando volvimos del cumpleaños, sí. Me invitó a tomar un café a la casa porque estaba cansado del viaje, no sé cuál. ¿En serio? ¿Te dijo, vení a casa que estoy cansado? Atención. Claro, dijo, vamos a pasar por casa, toma un café y después te vas a la tuya. Sí. ¿Y? Sí. Y bueno, el café se hizo largo, te podés imaginar. Venía, lo entregué. ¿Venía cargado el café? Sí, bastante. Sí. No era una lágrima, ¿no? No. ¿Era café solo? Sí. Sí. Con un chorrito de leche. ¡Para! ¿Escuché mal? No.
No, no escuché mal. No. No, no, vienen, venía cargadito, cargadito, pero... Chorrito. Mónica. Sí. ¿A qué hora llegaste? Atención. A tu casa. Y como a las 11 de la mañana. ¡Ay, Dios mío! ¿Y? Mara, ¿qué pasó? El ¿qué maestro pasó? De pala. Atención. Esa noche hizo honor a su diploma. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Qué le dijiste a tu marido? Nada, que venía del cumpleaños, que recién llegaba. ¿Y qué dijo? ¡Pucha! No, tengo problema. Juan. Pará, última. Mónica, ¿fue una vez sola o a partir de allí? No, a partir de allí tuvimos una relación, vamos a decir yo, una relación paralela. Ah, ¿no dejaste a tu marido? No. No, lo dejé después, al mes, porque ya él se había sospechado y ya me seguía los pasos y agarré la valija y dije me voy. ¿Y qué dijo tu marido? Y que lo pensara, que capaz que me equivocaba. Y tenía razón, me equivoqué. Para, ¿querés volver con tu marido? Sí. Yo volví con mi marido. ¿Ah, volviste? Alguien que me alcance el bisturí. ¿Volviste con tu marido? Sí. Porque primero era casada y, vamos a decir, amante de el maestro de pala. Y después pasé a ser la pareja del maestro de pala, amante de mi marido. Mónica, ¿el maestro de pala sigue trabajando en la panadería? No, la panadería cuando yo me fui de casa se cerró. ¡Ay, la pucha! Seguro. ¿Y seguís con tu marido hoy? Sí. Atención. 38 años de casada. Pero... ¿Y a cuánto le restamos? Ay. ¿Pero qué les pasa? ¡Maestro de pala! Peti, ¿me podés pasar el contacto de la media hermana? De la llamada anterior. Peti, nos mataron a multas ayer en la Feria del Prado, ¿eh? Como 100 autos. Bueno, ahí tenés. ¡Hola! Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, tengo 8 minutos para hablarte que tengo que entrar a una clase, así que... Bien, perfecto. ¿Quién sos? Rápido, te habla Janet. Hola, Janet. Contame rápido, pero contámelo todo. Bueno, mira, te cuento. Me enamoré perdidamente de mi técnico de boxeo. ¿De qué? De mi técnico de boxeo. ¿Boxeo? ¡Ay, Dios mío! Sí, practico boxeo y lo contacté para cambiar de entrenador. Sí. Y me ofreció 6 horas de sexo. Para. Y bueno, para. Y empezamos a salir. ¡Ay, Dios mío! Oíme, momento. No entendí lo de 6 horas de sexo. Atención. De sexo, sí. En realidad empezamos a joder así. Me metió la edad, tiene 57. ¿Él tiene 57? Sí. 20 años más que yo, pero ay, aguanta 4 o 5 horas y estoy pensando en dejar a mi marido para quedarme con él. ¡No! Pará, Janet, atención. Empezaste boxeo. ¿Para qué? Para hace años, sí. Hace años a boxeo, hace más de 10 años. Hace más de 10 años que boxeás, entrenás... Y quería cambiar de técnico. Entrenás, ¿no? Sí, ahí va, hago amateur, o sea, practico, compito en categoría amateur. Bien, perfecto. Bien. Y de repente, piñas van, piñas atención. Vienen. Empezaron a hacer bromas sobre, de alto sí, contenido sí. erótico. Sí, él me ofreció que aguantaba 5 o 6 horas de sexo. Sí. Y bueno, sí, las cumplió, me deja destrozada. Y estoy pensando en dejar a mi marido por él. En cualquier momento llamo para pedir una mano. ¿Con pastillas o sin pastillas? Para un momento, no sé si con pastillas, no importa. Sin pastillas, tiene un estado físico tremendo. Janet... Nunca había estado con un hombre así.
¿Por qué decís atención. Nunca había estado con un hombre así? ¿Qué porque, hizo? Porque ¿por qué? Estuve con boxeadores jóvenes, de sí. mi edad, menos en aquel entonces. Sí. Pero no, no, no como él, no. Tiene una resistencia terrible. No, no. ¿Resistencia terrible? Pucha. Sí, sí, o sea, horrible. El tipo sí. Banca y banca. Banca y banca, que le tengo que decir, por favor, déjame respirar, que siento que me va a dar un infarto. Me voy a hacer un electro y todo ahora porque, no sé, me atención. Canso mucho. O sea, durante 5 o 6 horas el entrenador sí. va de izquierda a derecha, arriba, abajo. ¿Eh? Sí, lo que vos pidas. O sea, tiene 20 años más que yo. Y yo, o sea, me enamoré de él a la segunda vez de estar con él. A la segunda, ¿fue un flechazo? Sí. Fue un flechazo, sí. ¿Y qué? A ver, ¿qué es lo que te flechó? Su cuerpo, no, pará. Su cuerpo, su mirada, su... Tiene un físico tremendo, está todo marcado, y el sexo. O sea, no, bueno, pero el flechazo... Lo puede hacer en el aire sí. te lo hace. Sí. Pará, el flechazo no incluye sexo, porque no, el flechazo no, es... No, aparte su humildad, para ser un profesional como sí, él, muy sí. reconocido de todo, muy humilde y me gusta. Bien, o sea, ¿en el aire dijo o sí. yo escuché mal? Sí, en el aire, pero puede hacer en el aire por horas. ¿Cómo? Perdón. A la segunda vez que lo probé dije, quiero bajar a mi marido, estoy pensando. No entiendo. Pero o sea, el tipo te sostiene y te trabaja sí. todo. Sí. Todo, haces abdominales, haces todo. Claro, lagartija, abdominales, te hace plancha. Todo. Sí. Aparte que es un excelente entrenador, que te exige mucho. Te sostiene la bolsa, todo. Sí. Todo. Le das al punching ball sin parar. Sí. Sí, te voy a pedir en cualquier momento te llamo para pedirte una mano, porque atención. Como que me dijo que éramos novios. Pues ¿para qué pasa con tu marido? No, pero atención. Yo quiero seguir con mi marido y estar con él de novia. No, pero para ahí, sí. para ahí, ¿qué te da tu marido? ¿Qué te da tu marido? Claro, mi marido tiene muy buen pasar y todo. Atención. Te da muy vergonzoso. Te da la estabilidad que está necesitando. Sí. Sí. No, mi marido lo quiero, pero son 5 minutos de afuera y este hombre 6 horas así de sexo. Sí. Yo nunca había estado con alguien así. Claro. O sea, no sabés, vivo acostada durmiendo, mi marido me dice, esa es la medicación que estás tomando, ¿viste? Para. ¿Vivís acostada, no trabajás, Janet? No. Sí. Trabajo, doy clases. Sí. ¿De qué, dónde? ¿Cómo? No importa. Pero das clases. Soy docente. Sos docente, pero sí. pasás sí. acostada, cansada, porque te matraquea. No, porque fui al... O sea, tenía unos problemas, yo voy a terapia y eso, y tomo una medicación y mi marido cree que es la medicación que me bajonea, pero en realidad la medicación más no. es que divina. Claro. No. Lo que me bajonea es que estoy 6 o 5 horas sin parar. Sí. ¿Dónde? Estamos hablando de que, a ver, no cambia las clases de boxeo por sexo, ¿no? O sea, es un plus que te da. No, en realidad digo... Para, ¿entrenan como boxeador? Sí. Sí. No, sí, claro, me enseña como boxeador. Para, no, pero ¿en tu casa o vas a un club al gimnasio? No, se fue a dar clase. Si tu mujer entrena boxeo y es docente y se pasa durmiendo. Es la medicación. No. ¡No vamos a la pausa! Mano ya al 101.7. Digo 9, perdón. Mano ya al 101.9. ¿Sabes por qué dije 101.7? Porque esta semana también estaremos con la parrilla de Doña Coca. ¡Fuego al 101.7! ¡Fuego al 101.7! Desde todo el país podés enviar fuego al 101.7. ¡Fire! ¡Fuego al 101.7! ¡Manos ya al 101.9! Y al 2-418-5356. Seguí la frase.
Me encantaría dejar de trabajar para... ¿Ves? Me encantaría dejar de trabajar para... es un buen seguir la frase esto. Después de lo que escuchamos, sobre todo. Al 2418-5356, seguí la frase. Me encantaría dejar de trabajar para... Me encantaría dejar de trabajar para...